Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y como creo que no podía ser de otra manera, empiezo por hablar del monotema de Cataluña, lamentando pues todas las imágenes que vimos ayer, lo ocurrido ayer en Cataluña. Son imágenes que nos avergüenzan como país, y lo que reflejan es la irresponsabilidad de unos y otros que nos han traído pues hasta esta situación, ¿no? La irresponsabilidad por parte del Gobierno de Cataluña, que ha sacado a la calle en un llamamiento ciudadano a ejercer lo que ellos llaman un derecho de votación, que en realidad no era más que engañar a los ciudadanos porque no había ni unas mínimas garantías para hacer un proceso medianamente democrático, donde bueno, hemos podido ver cómo ha habido personas que han votado varias veces, donde ha habido municipios que han votado el doble del censo que tenían, por lo tanto, como digo, sin ningún mínimo de garantías democráticas, y han llamado a la gente a la calle a un acto que ellos mismos han declarado como ilegal, pero también la irresponsabilidad del Gobierno de España por su inmovilismo, por su falta de talante y por su falta de diálogo. Y yo creo que como responsables políticos, y está por encima de todo, la necesidad de convivencia en Cataluña y en España en general. Y eso debe estar por encima de cualquier posicionamiento político. Y en eso es en lo que debemos trabajar, por la vía del diálogo, por la vía del sosiego, de la prudencia, que parece que faltó ayer, ¿no? Y también, bueno, pues decir que no estamos de acuerdo con las cargas policiales que se produjeron ayer, y por los responsables políticos que ordenaron esas cargas judiciales, y por lo tanto, como digo, pediremos responsabilidades políticas al respecto. En todo caso, y termino con el tema de Cataluña, como ya lo dijo ayer el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, estaremos con el Estado de Derecho a pesar del Gobierno de Mariano Rajoy y estaremos con el cumplimiento de la legalidad. Y por pasar a otro orden de cosas, quería hablar de la ley de policías. Le pregunto el próximo jueves, como pregunta de máxima actualidad, a la presidenta del Gobierno si tiene intención de hacer algo con la ley de policías a la vista de que parece ser que no va a salir aprobada. A ver qué es lo que me responde la presidenta del Gobierno. Lo digo porque yo veo al Gobierno en una huida hacia adelante con una ley que no tiene los apoyos suficientes, en la que determinadas fuerzas políticas que sustentan el cuatripartito están presionando de manera contundente al resto de socios. Creo que hoy tienen una reunión de seguimiento por el pacto, como digo, presionando a sus socios de Gobierno, y esa incapacidad de diálogo que ha tenido la consejera. Pues bueno, aquí no se trata de echar la culpa a la policía ni al resto de grupos políticos, sino a las responsabilidades de la consejera y del propio Gobierno, que ha sido incapaz de negociar y de dialogar para llegar a un acuerdo en esta ley de policías. Están utilizando todos los instrumentos que hay en su mano para presionar y para sacar esta ley adelante. Incluso me ha parecido ver en la mesa de Junta de Portavoces esta mañana una estrategia de retrasar el debate de las enmiendas a la totalidad. Espero que este debate se produzca el día 19, que no entren en juego político con el plan director de la ley de policías que se registró la semana pasada, y espero, como digo, que primero sea el debate de las enmiendas a la totalidad y posteriormente el debate del plan director. Y como digo, que el Gobierno reconozca que se ha equivocado, que reconozca que es un error, que retire la ley, creo que sería lo más responsable por su parte. Nada más, si hay alguna pregunta, a vuestra disposición. Del Parlamento, que también se va a hablar de las asignaciones a los grupos. Nada, nosotros nos hemos abstenido, hemos hecho tres preguntas al respecto. Una era la pregunta sobre el convenio colectivo de los trabajadores, si venía reflejado en el presupuesto el nuevo presupuesto para el Parlamento de Navarra. La segunda pregunta era las transmisiones en abierto, tanto de las comisiones como de los plenos, que en estos momentos no se están produciendo, y no hay garantizada más que esa transmisión para 9 meses, no para todo el año, cosa con la que no estamos de acuerdo. Y en el tema de la asignación a los grupos parlamentarios no ha habido ninguna propuesta encima de la mesa, y nosotros nos hemos abstenido en los presupuestos del Parlamento de Navarra. Tengo aquí el esquema porque ha sido bastante complicada las votaciones. Vale, de la declaración institucional del Partido Socialista se han aprobado el punto 1 y el punto 5. Han votado, yo no sé si quieren que les diga quién ha votado a cada uno. Vale. Y creo que Izquierda Esquerra, por las declaraciones que le he oído, no ha dicho
bien lo que nosotros hemos votado a favor y lo que nosotros no, ¿eh? Por eso quería corregir un poco, ¿eh? A ver, de nuestra declaración institucional, Unión del Pueblo Navarro ha votado a favor del 1, 4 y 5, en contra del 2 y del 3. Gero, Abay, Bildu y Podemos han votado a todo que no. Esto es el llamamiento al diálogo y acordar, ¿no? O sea, simplemente votar a todo que no, no entrar a debate ni siquiera de los puntos. Podemos ha votado a favor del 1, 4 y 5 y en contra del 2 y 3. Izquierda, Ezquerra ha votado... Izquierda, Ezquerra ha votado a favor del 1 y el 5, 3 y 4 abstenciones. 3 y 4 no y 2 abstención. Y Partido Popular ha votado 1, 4 y 5 sí y 2 y 3 no, igual que UPN. Y repito, si quieres repito. Gero, Abay, Bildu y Podemos han votado a todo que no. Sí, me he confundido. Gero, Abay, Bildu y Podemos han votado a todo que no. 1, 4 y 5 ha votado que sí, UPN y el Partido Popular. Y también ha votado que sí al 1 y al 5 Izquierda, Izquierda. Por eso han salido solo el 1 y el 5. Y nosotros, a Izquierda, Izquierda, nos hemos abstenido en todo menos en el punto 3, que hemos votado a favor. Y nos hemos abstenido en todo porque podemos estar de acuerdo con la primera frase del párrafo, pero no con la segunda, así en términos generales, ¿eh? Pero hemos votado a favor del punto 3 en el que se reconoce que lo de ayer no era algo ni legal ni democrático. ¿Nada más? Yo no sé si os aclaro mucho, pero... ¿Sí? Venga, pues gracias.